Nesta quinta-feira, 27 de novembro, foi realizada no auditório do CFCH a palestra do professor Antônio Pitaluga, da Universidade de Havana, em Cuba. O convidado, que leciona sobre a cultura deste país caribenho, veio falar do passado e do presente do cinema cubano, que não tem muita difusão no Brasil. Quais são as principais características, os principais temas do cinema cubano hoje? Eu acho que o cinema cubano hoje é um cinema onde há uma mescla entre madurez e juventude. Hay realizadores que ya son consolidados directores de cine de los años 70, 80 y 90, y hay directores de cine muy jóvenes, de 20, de 30 años. Podemos hablar de un nuevo cine en Cuba, podemos hablar de una nueva generación de cineastas y realizadores cubanos, y yo te diría que el año 2003, a partir de la película Sweet Havana de Fernando Pérez, puede marcar el inicio del nuevo cine cubano en el siglo XXI, un cine caracterizado por el uso cada vez más creciente de los medios digitales, como la telefonía celular, la alta definición y otros adelantos tecnológicos que se han ido incorporando de una manera muy fuerte. ¿Qué tipo de cinema los jóvenes realizadores cubanos están creando, haciendo ahora? Están haciendo un cine muy contemporáneo, muy actual, los problemas de Cuba, un cine crítico. Estoy pensando en Eduardo del Llano, estoy pensando en Lester Hanley, estoy pensando en Esteban Inchausti, Fernando Pérez. Un cine con una mirada crítica profunda de la realidad cubana, temas como la emigración, temas como la ruptura familiar, temas como la escasez material del país producto a una crisis con una complejidad de razones y de causas. La palestra, organizada por la dirección de la EcoFRJ, abordou outros assuntos, como a relação dos cubanos com o cinema e a interferência do Estado na produção dos filmes. Qual a relação do cinema cubano com os cubanos? Eu acho que há uma relação muito alta. Todavía o cine cubano é um fenômeno popular, é um fenômeno massivo, é um fenômeno que tem muita aceitação. Eu te diria que até os anos 90, os cubanos iam muito às salas de cine. Hoje as novas tecnologias, as computadoras, os tablets, fazem que os cubanos queden um pouco em sua casa, viendo películas, pero el gusto, el deseo por ver películas cubanas no ha desaparecido. Yo pienso que se mantiene y la relación es una relación de identificación, porque es un cine que está trabajando los problemas de la Cuba de hoy en los jóvenes y son los mismos problemas de la vida cotidiana. Por tanto, yo me reflejo como espectador, mi vida se refleja en el cine y esa identificación que es positiva, con todas las críticas que lleva, con todas las maneras de ver ese cine, hacen de que haya una identificación, una relación muy estrecha hasta el día de hoy. ¿Cómo es el control del Estado en relación a los temas abordados, en relación a la exhibición de los filmes? A ver, el Estado en el cine cubano es un cine estatal, básicamente, y desde el año 1959 existe el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, la sigla es el ICAI. El ICAI, como organismo que representa el Estado y lleva adelante la política cultural del país para el cine, tiene prioridades, tiene intereses que maneja. Y yo pienso que a partir de ahí se establece una relación con los realizadores, viejos y jóvenes. El Estado también, como en todo Estado moderno, hace un ejercicio también donde sus intereses y sobre todo las maneras de reflejar la realidad cubana tienen prioridades. Eso ha hecho que para los jóvenes de hoy, los jóvenes realizadores, el ICAI es una vía para hacer el cine, pero no es la única. Y existen otras vías, el llamado cine independiente, que es un cine para analizar, porque cuando usted recibe dinero de alguien, el concepto de independiente se vuelve muy relativo y es necesario analizar. Pero hay un cine con el ICAI y hay un cine fuera del ICAI. Y el cine fuera del ICAI tiene muy buenos resultados y tiene muy buenas producciones. Así que la relación con el Estado es desde el ICAI y fuera del ICAI.